Cultura. Creo que en México es donde hay más movimiento de experimentación y arte sonoro. El plantearse experiencias sonoras más que música permite salirse de los códigos, tonos y armonías. El sonido es mucho más rico e infinito que la música, afirman Emilio Hinojosa y Jorge Solís Arenas en una charla con el Sistema de Noticias posterior a su concierto el 19 de septiembre. Su proyecto surge a partir de la voz, con un interés que tenemos sobre la voz y la electrónica, cómo se unen estas dos capacidades que tienen, tanto carnal como eléctrica, la voz misma. Sí, y por otro lado, pues lo que habría que decir es que tampoco nos planteamos esto como una cuestión necesariamente de arte sonoro, sino como una investigación de las posibilidades que tiene la propia voz y varios fenómenos que se desprenden de ella. Procesan y trabajan voces grabadas en diferentes tiempos, circunstancias y parten de ellas para su improvisación, agrega Jorge Solís. Lo que hacemos es recoger desde grabaciones históricas, por ejemplo, las grabaciones de 1860, que fueron de las primeras veces que se grabó la voz humana, por ejemplo, las grabaciones que hizo Alexander Graham Bell. También trabajamos, por ejemplo, con coros medievales, música renacentista, música, por ejemplo, cánticos de las procesiones de la gente. Nuevas composiciones surgen de la reutilización de voces y grabaciones en esa exploración. Tenemos materiales que ya existen y al elaborarlos, al modificarlos y al trabajar no solamente con la voz, sino con la grabación misma, o sea, puede ser la estática o con la antigüedad de esa grabación, sí podemos decir que es parte de nuestra obra. Y un poco lo que decía Jorge, no solamente trata de la música, sino de la investigación que hacemos, de nuestra militancia que tenemos a partir del sonido y de la escucha. A invitación del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Miguel y Jorge ofrecieron un concierto a jóvenes en el Museo de Arte de Tlaxcala, cuya respuesta les dejó satisfechos. Esta música tiene un sector muy, muy, muy sectario. Y ahora llegan jóvenes de secundaria, llegaron enfermeras y llegaron a preguntar cosas muy particulares, como las enfermeras: ¿esta música funciona para curar? ¿Es musicoterapia? Porque nos sentimos muy relajadas. Fue muy interesante como esta transmisión que hubo con otro tipo de público, que no sea el de música, que esté vinculado a eso. Hablar de las posibilidades generales de la escucha a partir de la investigación de la voz y la electrónica fue el objetivo. Concluyeron: la experimentación sonora data de 10 años atrás con claros antecedentes, una escena con interacción en diversas latitudes del mundo. Para Sistema de Noticias, Edith López.